Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videocápsula donde vamos a conocer cómo personalizar nuestro Gmail para que podamos explotar todas esas ventajas que tienen. De hecho, el sistema, cuando empezamos, nos trae una opción de personalización de la bandeja de entrada. Vamos a utilizar cada uno de estos botones para que podamos utilizar los recursos. Esta es una forma de distribuir la pantalla. Aquí lo vemos especialmente. La forma compacta es bien interesante porque permite conocer las personas con las que podemos hablar a través de Hangouts, que es casi como un sistema de WhatsApp combinado con un sistema de teleconferencias. Pero también vamos a poder hacer otras personalizaciones dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, podríamos decir qué queremos ver de primero, los más importantes, los no leídos. Esto normalmente siempre es una recomendación, dejar los no leídos de primero porque queremos precisamente estar muy pendientes de todos nuestros clientes. Y bueno, también vendrán otras opciones que vamos a poder personalizar más adelante. Ahora vamos a escoger las otras opciones. Cambio de perfil. Para el cambio de perfil podemos escoger, por ejemplo, una foto. Puede ser la foto del logo de nuestro emprendimiento. Así que podemos ir preparando todo nuestro material. En este caso vamos a escoger la de Renuévate porque pues, nos parece que es una opción bien tentativa para que nuestros clientes vayan conociendo quiénes somos. Él solo tiene un espacio limitado, así que vamos a escoger muy bien las palabras que creemos que entren. Además, acá también va a pasar un pequeño recorte, por lo que este logo casi siempre es redondo. Aquí él simplemente nos está entregando el sistema cuadrado, pero ahora más adelante nos vamos a dar cuenta, acá donde se encuentra la D, que ya queda cambiado el logo, se demora unos segundos en cambiar. También vamos a poder importar contactos si de pronto tenemos alguno y descargar la aplicación para móviles. Estas dos opciones no necesitamos sincronizarlas por ahora porque lo que vamos a hacer a continuación es continuar con la personalización de nuestra plataforma. Y para eso podemos darnos cuenta que en la parte de arriba siempre se va a desplegar el piñón de configuración. Una vez que estamos ahí podemos seleccionar la opción de ver los ajustes. Acá vamos a encontrar todas las demás opciones importantes de nuestro sistema. Y podemos hacer cosas como, por ejemplo, sincronizar nuestro correo electrónico para que se envíe a otros correos. Imagínense ustedes recibiendo correos electrónicos de un cliente a una cuenta corporativa y de una vez a sus propias cuentas de correo electrónico. Pero también podemos hacer una configuración general como, por ejemplo, cambiar el tipo de letra y hasta activar más de una firma dentro de nuestro sistema, que son algunas de las cosas que nos pueden ser muy útiles para poder hacer esa personalización y mantener siempre la identidad de nuestra plataforma. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este sistema es verificar la forma de personalizar el color. Recordemos que en este momento estamos trabajando en una plantilla que está completamente blanca y podemos configurar todos esos elementos. Desde acá vamos a poder cambiar ciertos aspectos que tienen que ver más como con la programación de fondo. Ahora vamos a hacer la programación de lo que tiene que ver con la forma en la que vemos nuestra la apariencia, lo llaman comúnmente. Así que vamos a volver aquí a nuestra pantalla de inicio, volvemos a seleccionar el piñón y vamos a buscar acá la opción donde dice temas. Seleccionamos ver todos y vamos a poder cambiar todos los colores de nuestro sistema de una forma muy dinámica. Así que si tenemos un color favorito o de pronto algún tipo de imagen que nos guste y que pueda representar lo que nosotros somos como emprendedores, emprendedoras o como empresarios, entonces pues podemos escoger muchas de estas opciones. Así que van a tener todas las alternativas de poderlo hacer. Esto normalmente dependerá, como les decíamos, de sus gustos. Vamos a escoger por acá una que sea como muy verde, ¿cierto? Estas verdes son muy animosas. Le vamos a dar clic aquí a guardar y aquí podemos ver que ya nuestra plantilla nos entrega un tema y que personaliza todos los colores, los fondos con las imágenes que están previamente seleccionadas. Entonces, esto es todo por esta videocápsula. En la siguiente vamos a ver cómo personalizar la firma de nuestros correos electrónicos. Nos vemos en un próximo video.